En una nueva entrevista para Toda Velocidad estamos junto a Eduardo y Nasa para que nos muestren su auto particular acá en Buenos Aires, Puerto Madero. La verdad es que, bueno, ante todo saludarte y agradecerte por venir a esta entrevista para mostrar tu auto en particular, que como todo auto tiene una historia detrás. Muy buenos días, comentanos un poco tu auto en particular, qué es y también cómo llegó a tus manos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, es una Dodge Polara RT 74. Bueno, la historia es larga, amante del TC. Yo tenía un Peugeot 504. Sí. Bueno, esta estaba en una agencia, estaba ya en el fondo de la agencia tirada. En el fondo, bien guardadita. Bien guardadita, sí, estaba mal de tren delantero. El casco estaba bueno, como está ahora, siempre estuvo bueno. Estaba con la pintura de fábrica. Y bueno, fui al agenciero, le voy a entregar el 504. Sí. A ver, para cambiársela, porque el 504 está impecable. Digo, me llevo algo que no, ni batería tenía. Claro. Y no, me pidió plata arriba, que no, bueno. Por intermedio de un amigo, contacto al titular. Sí. Entonces lo voy a ver, le digo si quiere el 504, me dice, sí, para mi papá, le sirve, qué sé yo. Bueno, y ahí hicieron un intercambio y lleva tus manos. Ahí me la traje empujando hasta el taller, porque no tenía ni batería. Exactamente, no estaba en el estado que por ahí estaba el 504. Exactamente, el otro estaba impecable, estaba para andar, le ponía en marcha y te ibas. Y bueno, conseguí una batería, que no era tan fácil, estamos hablando de años, claro, hace 23 años atrás. Consigo una batería, le puse la batería, que eso fue un sábado al mediodía, el sábado de la noche y ya salí a pasear con ella. Claro, ¿y cuál fue el primer tacto? ¿Cuáles fueron esos sentimientos que decir, bueno, lo conseguí y ya el primer tacto de salir? Y es una coupé, y que a todos los que nos gusta el TC de antes, estamos hablando del TC, Claro, cuando era TC. Cuando era TC en serio, que en estos autos, y sentarte acá era una coupé, no hay explicación. Exactamente. Es andar en una coupé, sea esta, sea la que sea, pero es una coupé. Además, no sé si, bueno, amante de la marca también. Sí, ya de Dodge, siempre me gustó Dodge, un amigo de mi hijo siempre tuvo Dodge, sí. Y bueno, de ahí me gustaron las Dodge y quería una coupé, más que este, bueno, la conseguí. Exactamente, y bueno, justamente cuando vos ya la conseguiste, que tenía algunas cosas por ahí para reformar, ¿qué le fuiste agregando, qué le fuiste haciendo durante los años y también qué fue lo que te incentivó a tenerla como estás hoy en día? Y siempre me gustó tenerlo bien, siempre me gusta darle un toquecito mío, pero dentro del original, por eso tiene las llantas cromadas, bueno, después ya lo van a ver, claro. Y tiene algunas cosas en el motocromado, pero no tiene más de eso, que está original, salvo algunos chiches que le puse. Claro, bueno, pero siempre manteniendo el original. Siempre manteniendo el original, fue de a poco, porque tampoco había plata como para dejarla nueva, no tenía, sí. O sea, la dejé con la pintura como estaba, venía, estaba de fábrica, la pintura estaba la de fábrica, estaba cuarteadita, bueno, sí, estuve como 8 años usándola, sí. Después entré en el Club de la República Argentina, bueno, te incentiva más porque empezás a ver coupé que están, claro, lindas, qué sé yo. Y estás en un club, las exposiciones y querés que todas las vean bien. Exactamente. Bueno, y ahí empezó a restaurarla bien. La desarmé toda, la llevé a un chapista conocido y la pintamos toda poliuretano. Con el mismo, respetando el mismo color. Sí. Bueno, la armé todo nuevo y ahí empezaron las exposiciones, muchos a beneficio, que te sirven, mucha gente, viste. O sea, colaborás con mucha gente, claro, que eso es bueno, te hace sentir bien. ¿Entendés? Muchas no son a beneficio, pero exposiciones al fin. Exactamente. O sea, en 10 años fueron un montón de exposiciones. Bueno, después por problemas no dejé. Y bueno, y era el auto de todos los días. Claro, y me habías comentado, para todo. Para todo. Era vacaciones, lo hizo llevarlo a la escuela. Era todo el día, no tenía otra cosa. Hasta hace unos 3 años atrás que pude comprar el Dodge 1500. Claro, y ahí lo fuiste reservando un poquito. Y ahí quedó un poquito más guardada y siempre seguimos en la marca. Seguimos con Dodge. No se va de la marca. Y también rescatar de que, bueno, obviamente me habías comentado que lo fuiste reformando y que, bueno, a través de los años se sigue manteniendo y vos siempre que le das un toque, por ahí decirlo, de tu particularidad, de tu gusto al auto, la verdad es que queremos felicitarte y también que nos cuentes un poco de que, bueno, ahora se está reservando un poquito más, pero ¿cuál es el uso de hoy en día, Y hoy sale a pasear así como una nota con ustedes, o un domingo que tenemos tiempo y que podemos salir a disfrutarla. Decime. Disfrutarla nosotros y la gente, porque te vienen a sacar fotos. Y te preguntan, quizás. Y te preguntan, sí, pero viste, más sacarse fotos, quieren sacar, hay gente grande, mayor, que te viene y dice, yo tuve una, siempre la quise comprar, no pude. Y vienen y se quieren sentar, viste, bueno, eso, disfrutarla. Exactamente. Disfrutar. Y también disfrutarla no solamente vos solo, sino también con tu hija, que bueno, la verdad también te agradecemos por estar hoy en la entrevista. Y también, bueno, que me contabas de que este auto está hoy en día desde que vos naciste, más o menos. Sí, prácticamente sí. Y viví muchos momentos con la coupé y sé que voy a vivir más. Exactamente, la verdad es que bueno, vos naciste, ya tenías la Dodge, hoy obviamente ya a tus 17 años de edad seguís teniendo la Dodge. ¿Cuál es por ahí tu opinión que tenés con respecto a la misma? Y obviamente,
se queda en la familia. Sí, no se vende. Exactamente. Y mi opinión es todas las satisfacciones que me dio y que, bueno, me da, como esto. Bueno, mis 15 también, que fue una noche muy emotiva, entré claro. con la coupé. Y tengo muchos recuerdos, muchas exposiciones, desfiles, caravanas, muchas cosas. Además, bueno, que en los 15 vas con un auto muy particular y más que particular este auto. Sí, la verdad. Sí. La verdad es que, bueno, felicitarte también por, obviamente, vivir todos esos años junto a esta Dodge. Y también que nos comentes que, bueno, algún momento va a tener que llegar tu momento de tener vos solamente con la Dodge, obviamente. Sí, espero que llegue ese momento y mi sueño sería poder manejarla, sería eso. No queremos meter ficha, pero bueno, hay que también adaptar la nueva generación. Está practicando. Empezó con el más chiquito, con el 1500. Exactamente. Y después va a pasar al 6 cilindros, empezó con el 4 cilindros, obviamente. Como corresponde. Se va subiendo de escala. Ah, exactamente. ¿Y por qué no un 8 cilindros a futuro? Y por el futuro, pues una GTX, ¿cómo no? Exactamente. Sí, todo puede llegar, es buscarlo nada más. Y sí, la verdad es que, bueno, justamente como bien comentábamos, este modelo en especial, justamente cuando fue la época más resaltante del TC, es que, bueno, obviamente que va a llamar mucho más la atención que quizá un auto más moderno. Y sí, más bien, no sé a los que les gustan, lo que pasa es que ahora, bueno, no hay muchas, sí, pero a los que nos gustan, esto es un grupo de gente, sí, de mucha gente que les gusta los autos clásicos, o sea, sea Coupé Dodge, sea Coupé Torino, sí, sea un Falcon, sea lo que sea, sea una Chevy. Somos un grupo de fanáticos locos que nos gustan este tipo de autos. Sí. O sea, vos para al lado una Chevy que está impecable y la mirás, lo felicitás. Exactamente. O sea, no es la competencia. No, es... el mío es mejor. Estamos en un grupo de gente que nos gusta esto. O sea, además por ahí te alegrás que no sos el único que quizá está atrás de una... Sí, lógicamente. Estás ahí, están son de tu mismo palo. Están en lo mismo. Están en lo mismo. Entonces, bueno, esa gente... Y lleva laburo a hacer, lleva sacrificios, lleva plata, lleva un montón de cosas y tenés que respetar, viste, al que arma, sí, un auto así. Y el que lo tiene medio pelo, porque por ahí no puede, claro, no puede darle avanzar, más cariño, claro, y tiene hasta ahí, tiene una cupecita más o menos, y bueno, también te merece, porque el tipo también está, sí, teniendo lo que puede, y bueno, no todos tenés el la momento, posibilidad, yo, claro, la posibilidad de repararla bien o tenerla impecable, o viste, porque todo hoy cuesta, viste, cuesta, claro, y cuesta mantener un auto así. Y además no solamente la tenés en una escala 1 en 1, sino en una escala remera también. También en remera la tenemos, sí, la tenemos en remera también, y sí, bueno, es un poquito de todo, viste, para tener. Exactamente, para finalizar esta entrevista, una pregunta para ambos, una particularidad o una característica que si yo te pregunto y si te digo que sería lo único que te quedaras con la coupé, ¿cuál sería? Una característica que tiene, ya sea el motor, la línea, el andar, el interior. Y la coupé es única, de todo, me gusta todo esto. Todo. Exactamente. De la coupé todo. No hay una cosa que no me guste, es todo, es la coupé. Sí, ¿y vos, Nasa? También todo. Sí, el andar principalmente, porque el andar que tiene no se compara con ningún auto de ahora. Claro. Y todo. ¿Cómo describirías quizá el andar? Por ahí que vos, obviamente, que obviamente tenés el auto, no tengo por ahí la gracia de por ahí estar todos los días con el auto, vos por ahí sí, por ahí me lo podés transmitir. Es inexplicable. Pero no, es, te subís a la coupé y no te querés bajar. Con esto vas andando como en algodón, con los autitos nuevos vas rebotando, ¿entendés? Exactamente. Es muy simple, te lo puedo decir así, más sencillo. Un poquito más de suspensión. Claro, acá vas en un barquito. Exactamente. Vas suave, lo otro vas así. Ahí está, por más que sea un Audi TT. Exactamente, la verdad es que bueno, chicos, la verdad agradecerles a ambos por la entrevista. Muchísimas gracias por venirse acá hasta Puerto Madero para esta entrevista. Y esperemos que, bueno, no sean los únicos años que le dieron la satisfacción a este auto, sino que sean muchísimos más, que la sigan disfrutando y obviamente que... Uno siempre dice que el auto, por ahí el dueño dice, no, tiene este detalle, por ahí a los ojos de todos dice que está buenísima. Pero por ahí el dueño dice que un detallito tiene para futuro. Sí, siempre algo le querés poner algo más, ¿viste? Siempre algo tiene, siempre algo le ves mal. ¿Alguna cosa que prevés? Y yo le veo, yo sé que tiene una cosa que, ¿viste? No la voy a decir, pero sé que tiene. ¿Entendés? Pero bueno, sí, todo va a seguir, sigue, la vamos a ir arreglando y va teniendo y vamos a seguir disfrutándola. Olvídate, no se vende, esto es un bien de familia. Exactamente, ya es un hijo más. Sí, exactamente, no se vende más. Bueno, no vende. Muchísimas gracias por la entrevista y suerte de acá para adelante con esta coupé. Gracias a ustedes por la nota y bueno, que sigan adelante, que está muy lindo el programa. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a vos, Nasa. No, de nada, gracias a ustedes por la nota. Así que... Bueno, muchísimas gracias. Acá en una nueva entrevista para Toda Velocidad junto a esta coupé Dodge Polara RT para ustedes, para verlo acá en A Toda Velocidad.